Hola, soy Begoña, la propietaria de Cabegoña, y quiero que pasen a conocer mi tienda. En el 2009 la abrí para probar suerte en el pueblo y tener un poquito de todo, ¿sabes? De deporte, un poquito de artículos de baño, zapatillas, zapatos, uniformes de colegio, uniforme laboral, ropa canaria, bolsos, ¿sabes? Que el pueblo tuviera donde ir cuando le hiciera falta algo. Sí, empecé arriba en la carretera general, cerca de la gasolinera, pero bueno, aquí vi que la situación era mejor, ¿sabes? Estaba más a la vista de la gente, porque ya coincidía en la subida de los tres colegios. Y entonces a mí lo que llevo más la tienda es a lo de uniformes de colegio. Está en Avenida Hermanos de la Salle, sin número, y justo en la carretera general. Cabegoña pueden encontrar zapatos de señora, de caballero, de niños y niñas, sobre todo zapatillas deportivas y zapatillas de colegio. En Cabegoña también podemos encontrar ropa deportiva, la ropa de pádel, tanto de chico como de chica, y está a buen precio. Durante todo el año hago la promoción, incluso hago pack, camiseta, pantalón y media. También podemos encontrar polos de caballero, todo tipo de prenda deportiva, tanto panties como pantalones cortos, chico, chica. Y también un poquito de ropa de vestir, tanto de señora como de caballero. Ahora voy a poner buenas ofertas en la ropa canaria, porque ya me quedan tallas sueltas, y voy a aprovechar ahora que viene el Día de Canarias, las romerías por toda la isla, para que la gente se acerque y venga a Cabegoña a llevarse lo último que queda. Cabegoña es promoción. Durante todo el año tengo promoción. Mira, aquí ahora está una por 8, 2 por 14. De camisetas que están usando las señoras para ir a gimnasia, las chicas para caminar, para cualquier cosa, son de algodón 100%, y súper contentas con las camisetas, vienen y repiten. En Cabegoña también puedes encontrar ahora para el veranito bikinis y bañadores a buen precio de KS y Adidas. Los bikinis, por ejemplo, están todos a 15 euros, y los bañadores, muchos de ellos no llegan ni a 10 euros. En Cabegoña puedes encontrar los tres colegios de Agüimbe, los uniformes completos. Zapatos sí que quedan ya talla suelta, porque no, la gente no. Veo que no hay mucha demanda de los zapatos de colegial, pero sí que puedes encontrar todo lo demás. E incluso este año se va a hacer el uniforme, por ejemplo, de las niñas, la falda del Colegio de las Monjas, que antes se compraba la tela y se mandaba a hacer a la costurera, pues este año ya yo la voy a vender hechas por talla. Yo siempre digo que la tienda Cabegoña es la tienda del olvido. Se te olvida cualquier cosa, pues seguro que Begoña tiene. Te invitan a una comunión, a una boda, a un cumpleaños, y dice: ay, que no le llevo nada, ¿dónde puedo? Begoña, Cabegoña. Bueno, espero que les haya gustado la visita a Cabegoña.
También recordarles que hago reservas de los uniformes de colegio y pues nada, pues los espero pronto. Soy Bartolo Oliva, propietario de la ferretería Oliva, y les invito a que pasen. Yo empecé solo en el año 79. Llevo aquí pues 34 años. Empecé en la calle Venezuela. Y hará unos 20 años por ahí que me pasé a la calle Colombia. Contamos con 4. Todos son más o menos de la familia. Una cuñada, sobrino y yo. Construcción, ferretería, material de construcción, saneamiento, todo. Normalmente hoy la gente, cuando tiene una avería de cocina, de baño, de tal, pues remiendan, no dice tiro y pongo nuevo, sino remendando. Aparte lo que es el almacén, donde almacenamos pues cemento, pintura, yeso, escayola, de todo, de ferretería. Sí, tenemos cosas de agricultura, por ejemplo, motoasadas y de todo. Y también tenemos algo de electrodoméstico. Son pequeñas, pero lo que nos piden. Somos cooperados de Ferrobo, donde tienen unos catálogos que, por medio del catálogo, tienen bastantes ofertas de montones de cosas. Y según pida la gente, pues le servimos por medio del catálogo. De Oliva, que está en la calle Colombia, 32, y tenemos zona de apartamento para los clientes. Hola, soy Jesús Alonso, esto es Den Florestyle y los invito a que pasen. Hace 7 años, en el 2007 nos creamos la empresa. Somos dos, creamos la empresa a partir de haber trabajado en otras empresas. Quisimos pues trabajar por nuestra cuenta y creamos lo que es la peluquería estética de Dance Floor. Lo hemos creado así que nosotros, porque somos fan de Madonna, hemos querido pues hacer un tributo a Madonna. Y qué mejor que en nuestro negocio, en algo que es nuestro. Y también hemos querido, pues, como Madonna cambia de look y es vanguardista, pues hemos querido utilizarla como ejemplo de lo que es la peluquería para muchos cambios de look.
yo llevo el tema de la estética y Suri, como ven, lleva el tema de la peluquería. Él trabaja lo que es corte, peinado, de todo estilo, tanto chico como chica, y cortes modernos como clásicos, pero nosotros estamos más en el corte moderno también. Nos gusta hacer cambios de look y que la gente se vea más juvenil y más joven. Y sobre todo si la gente joven le encanta pues los cambios modernos, radicales, pues nosotros también lo hacemos. Pues en cabina ofrecemos lo que son desde tratamientos faciales hasta depilaciones o tratamientos corporales. En el facial, ahora mismo lo que estamos haciendo es para una persona que tiene problemas de acné, que tiene la piel con mucho grano y pápula, y entonces lo que hacemos es refrescarlo, porque no lo tocamos, solamente lo refrescamos, porque eso es donde dermatólogo. Pero luego también lo que podemos hacer es extracciones, que para eso tenemos el vapor de ozono, la alta frecuencia, que lo utilizamos también para, después de haber hecho una extracción, refrescar la piel y ayudar a penetrar todas aquellas ampollas y cremas que utilicen. Sí, mucha gente piensa que no, que solamente es antes o después del verano o en invierno cuando se debe tratar la piel, y sí, es según los tratamientos. Pero la vitamina C, por ejemplo, es un tratamiento de verano que se utiliza durante toda lo que es la época estival de verano para cuidar lo que es la piel, tanto en facial como también corporal, porque las manchas del sol son atenuantes después de uno exponerse a él. Entonces, los tratamientos, por ejemplo, que yo ofrezco en verano en cabina es la vitamina C, que es un tratamiento que se utiliza para regenerar la piel, para prevenir o si tienes manchas solares. Ahora vamos a realizar la permanente de pestañas con unos BUD diferentes. Los BUD suelen ser siempre pues alargados y tienes que pegarlo con un pegue especial. Y estos son rígidos y son traídos de feria, son traídos de fuera. Y se utiliza mucho en las chicas nórdicas cuando van a hacer la permanente de pestañas. La permanente de pestañas se trata de varios pasos. El primer paso es coger bien las pestañas y tenerlas todas bien rectas hacia arriba, para que cuando vamos a poner los líquidos, tanto permanente como neutralizante, queden perfectas las pestañas una vez finalizadas. El tratamiento dura unos 45 minutos. Y el efecto siempre es positivo. De todas formas, las pestañas tienen que ser medianas y largas. Pestañas pequeñas es imposible realizar la permanente. Aparte de lo que es el proceso, que sería primero un gel permanente y seguido después de 15 minutos del gel neutralizante, dejaríamos actuar en total como media hora el producto, lo retiramos y conseguimos que las pestañas estén elevadas como si hubiéramos puesto rímel. Pero para que queden perfectas hay que ponerle un color, entonces pondríamos un tinte especial para los ojos y para las pestañas con un agua especial. Y quedaría como si hubiéramos tenido una máscara fija puesta durante todo el día. Luego también, para que coja pues volumen o quede otro tipo de efecto más marcado, podemos utilizar cualquier máscara de pestañas, ponérnosla y quedaría un efecto más voluminoso. Por venir, esto es Dance Floor y los espero aquí en calle México 49, la bajada del Colegio Rocaguairo, en Agüime. Gracias. Hola, soy Evo Alemán y soy una empleada de Dulcería Brasil. Les invito a que entre al establecimiento. Dulcería Brasil lleva 7 años funcionando. Sí, venía de dulcería llamada Dulcería González, Dulcería Fefa. Y después tenía una en Carrizal
una dulcería, estuvo bastante 4 años en Carrizal y se vino después para Brasil. Cuenta con 4 trabajadores más el jefe, que se cuenta con uno más. En Dulcería Brasil encontramos varios productos, tenemos dulce, golosina, cigarro, embutido, agua, pan. El pan le llaman el pan sobado. Se vende bastante bien y viene cada hora, viene el pan calentito. En Dulcería Brasil también contamos con los rascas de la 11, que es bastante aceptable. Han salido bastantes premios y es una cosa que es el boom aquí en Dulcería Brasil. Dulcería Brasil abre de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y abrimos de lunes a domingo, sin interrupción. Recordarle que Dulcería Brasil se encuentra en la avenida Joaquín Artiles, número 26, en Agüimes Casco. Gracias por su visita y espero verlos pronto. Les invito a pasar a ver nuestro taller. Con el nombre de Auto Servicio Tomás salió en el año 1979. Por Antonio Auto Servicio Antonio empezó en el año 91. Antonio González Tumía como propietario del hogar y del taller, con todos los servicios prestados de mecánica, lavado, neumático, batería, todo lo que se entra en la rama de la mecánica. Sí, trabajamos padre e hijo, todos autónomos. Antes teníamos trabajadores, la crisis nos ha permitido que teníamos reducido personal y así después ley de vida. Esto es una de las cosas que mantiene el servicio de Antonio González para una pre-ITV, las revisiones de freno y neumático y todo para la presentación del coche en la ITV. Cosas que hacemos prácticamente en los frenos, que es la seguridad del vehículo. Well, tell her that I miss our little talks. Este es uno de los trabajos que hacemos, es el cambio de aceite con un elevador hidráulico, que es más seguro que el de columna y más rápido. Aquí se proceden los cambios de aceite y lo hacemos también a través de aspiración. Y como el cliente desea hacer los cambios, si lo quiere por aspiración o por manual de la parte del cárter. Este es el elevador, que es eléctrico, no es tan fiable como el hidráulico y más lento, ¿no? Y aquí se procede a lo que es mecánica y cambio de neumático. Aquí lavamos la parte de lavado, lavamos el motor y carrocería y el bajo de los vehículos. Bueno, aquí tenemos la parte de montaje de neumáticos, venta y reparación de los neumáticos nuevos, usados y aquí se procede el contrapesado de los neumáticos, las partes que hay. Bueno, le agradezco la visita y esperar que vuelva con
Esperanza y esto era Luis Antonio, en la calle Drago número 9 a Wilmes Casco. Y el número de teléfono, uno de los autos, 78-2512. Gracias por la guía postal.